Feria del Señor de la Justicia en Ferreñafe. Antes eran grandiosas, pues no, pero todavía tiene su color. A ver quién se sube ahí. Ahí no me subo así me paguen. Vamos, vamos. Esta Feria del Señor de la Justicia se celebra dos veces al año. Estamos en el mes de octubre, en el mes morado. Era una de las fiestas tradicionales más grandes que había en el Perú. Su parangón lo tenía en Batangrande con la famosa Cruz de Pativilca y la otra también famosa Cruz de Chalpón de Motupe. Eran, creo, las tres festividades más grandes que había. Luego la San Martín de Tours en Reque. A esta hora recién está llegando la gente a la feria. A ver, para todos los paisanos que están en Japón, Europa, Estados Unidos, Sudamérica y por supuesto para todo el Perú. También hay que estar a los cuatro ojos por los choros que vienen de Motupe. Así era el refrán antiguo. Estas famosas peras que las comíamos desde niños. Qué bonito. Una afirmación para el programa Tiro al Blanco que regresa en estos días. Regresamos ya a la radio en FM. Ricas manzanas, anticuchos de chocolate. Famoso. Los algodones. ¿Se acuerdan de los algodones? Ahí están, ve. Qué bonito. Tenía por los choros otra. Rica manzana. Ve, este es tradicional. Estos dulces son de data colonial. Se inventaron en Saña. Saña pues desaparece en 1720, ¿no es cierto? Lo inundó por tercera vez el río Saña. Pero ahí nacen estos dulces de origen árabe. Tenemos las rosquitas, los famosos maní confitados, los dátiles que son árabes, pues, ¿no? Encaramelados.
Miren, todo esto es saña. ¿Cómo se llama esto? ¿Ah? Huevitos de camotillo. Huevitos de camotillo. ¿Y estos? ¿A cómo cuestan? 4 por 1. Ya, a ver, pues, para no filmar gratis, ¿ya? Dame un sol de acá y un sol de acá de membrillo, ¿ya? Sí, la vendedora, qué bonita, ¿eh? ¿Ah? Esto es para el Facebook, ¿ya? Acá ve. Ah, ve, las cajitas de majar blanco, los bizcochos. Esto sí es durando. Estos son los membrillos. ¿A cómo los membrillos? Un sol, ya. Dame uno. ¿Esto cómo se llama? Confites. ¿Ah? Confites. Bocadillo. Y estas son las rosquitas, ¿no es cierto? Miren, estos maní son riquísimos. Ya la señora que va a comprar, ¿ve? ¿De dónde ha venido usted, señora? ¿De dónde ha venido? De Chiclayo. ¿Y qué hace por acá? Visitando la feria. Ah, ya. Es mi esposa, es mi esposa.